Y es que yo no creo que Bomberos ni tenga una actitud desobligante ni que sea responsable. Independientemente de la posición que hayamos tenido aquí en el debate de Bomberos, pues aquí lo que se está tratando es un tema de atención hospitalaria en el cual, según la Contraloría, Bomberos no tiene nada que ver. Y fuera de eso, porque eso fue lo que se debatió en el debate de Bomberos, que Bomberos no tenía que prestar eso y que por eso se justificaba que se le quitaran los recursos del predial. Y fuera de eso, compañeros, también se está diciendo que es que las ambulancias son del municipio y las ambulancias de Bomberos no son del municipio. Que se fueron contados con recursos del municipio independiente, pero es lo que también se manifestó en su momento en el debate. Pues esa es la inversión que hace un privado de acuerdo a los recursos que consigue en un contrato con medio que todavía está en. Entonces, en ese sentido, pues yo ahí sí quería hacer esa claridad porque me parece que aquí no es responsabilizar a quienes no deben. ¿Quiénes sí deben? Miremos quiénes sí deben. Y es que el decreto 4747 establece en su artículo 18, compañeros, no sé si usted no lo ha leído, lo invito a leerlo, que es en exclusiva responsabilidad de los entes territoriales. ¿Quién es el ente territorial? Alcaldía y su delegado. El delegado, el secretario de salud. O sea, así de sencillo, no le pongamos tintes a palabras que no tienen al acento. Ahora, discúlpenme, la S tiene una ambulancia. Y fuera, miren, es que además hay una cosa. Cuando se hizo lo de Bomberos como gran cosa, salió un alcalde a decir que iba a poner una ambulancia y que ya tenía todo un personal, que han contratado un médico y que no sé qué, para atender las emergencias. ¿Qué pasó? Se les pasó el hijo después de que pasó el este de Bomberos, el debate de Bomberos, se pasó la euforia y la ambulancia se olvidó. Es más, tengo documentos, doctor Mendivenza, enviados el 1 de marzo y el 19 de marzo, de la gerente de la S Santiago de Tunja, al señor alcalde mayor Fernando Flores Espinosa, en el cual le solicita que se realice un convenio para la atención prehospitalaria, porque ella entiende, como lo dice el decreto 4747, qué responsabilidad tiene el ente territorial municipio de Tunja. Y un mes después, doctor Anderson, es más, hasta hoy no se ha pronunciado la administración. Y nos presentan hoy, 29 de abril, compañeros, un proyecto de acuerdo por medio del cual ahora sí se van a destinar unos recursos que son necesarios, yo sí comparto lo que dice una Isidora, para que se atienda esto. Pero para compartirnos con quién, y aquí lo dijo muy bien el doctor Marco Fabiano, es que aquí solamente está pensando en darle la atención hospitalaria a uno. ¿Y qué pasa con las unidades de soporte? ¿Qué pasa con Cruz Roja? ¿Qué pasa con Defensa Civil? ¿Qué pasa con el Grupo Scout? Que eventualmente nos pueden ayudar. Es que en el debate de Bomberos se dejó claro también esto. ¿Qué pasa si Dios no lo quiera y llegue a haber una catástrofe en Tunja? Aquí se está hablando de un señor que, tristemente, y ojalá no se llegue a demostrar la negligencia administrativa, falleció. Pero ¿qué pasa donde haya una emergencia de gran escala, de gran magnitud? ¿Está preparado el municipio para hacerlo? Es más, San Antonio, yo recuerdo que en el debate de Bomberos se dijo en su momento que los recursos que iban a dejar de ser invertidos en Bomberos iban a ser invertidos en el tema de la salud. E iban a ser invertidos en elementos que permitieran atender las emergencias prehospitalarias. No se ha hecho. Si sabía que se iban a retirar los recursos a Bomberos, ¿por qué no se pensó de una vez en un plan de contingencia para evitar que este lapso de tiempo nos llevara a las vías de los tunajes? Y hasta hoy, radicalmente. Tengo entendido también, doctora Juliana, porque es que además he visto por los twitters que un diputado a la asamblea copartidario, el señor alcalde, ahora le echa la culpa a usted y un pie en su cabeza. En un desconocimiento flagrante de la ciudad y un desconocimiento flagrante de la normatividad, la cual me tomé la tarea de presentarle bajo el mismo medio que es el tweet. Y es más, y voy a aprovechar lo que él me respondió, secretario, ¿por qué a la fecha no se ha firmado o suscrito un convenio
bien sea con la S o bien sea con cualquier institución prestadora de este servicio, para atender las emergencias del hospital. ¿Qué pasó? ¿De quién es la negligencia? Doctor Camacho, usted tocó un tema fundamental. Es que se les olvidó presentarnos esto cuando nos dijeron morrongos por no darle trámite a un proyecto de acuerdo en el cual se adicionaron 46 mil millones. ¿Se les olvidó? ¿Se les pasó? ¿No les cabe la cabeza? ¿No les cabe la ciudad en la cabeza? Yo sí les digo, señores compañeros concejales, aquí no pueden seguir existiendo proyectos improvisados. La alcaldía de Tunja en este año y los meses que llevan ha demostrado improvisación. Qué falta de respeto presentarnos el 29 de abril, faltando 2 días para la culminación de sesiones ordinarias, un proyecto de acuerdo. Entonces van a salir a decir, y ojalá no sea así, pero de una vez lo pongo en sobre el tapete, que es que los concejales dejaron archivar el proyecto. Son tan capaces de salir a decir eso, que no le dimos un trámite expedito como el tema del 007 y que nos volvimos a hacer los morrongos con un proyecto de acuerdo presentado 2 días antes de la culminación de sesiones ordinarias. Qué triste, mire, la verdad yo, esto de verdad le conmueve a uno todas las fibras internas, porque es que no se está hablando de un tema sino de salud, doctor organizador. Usted que ha sido tan defensora de los temas sociales como los viejitos, como los niños, aquí el tema es de salud, es que se nos está muriendo la gente y no hay quien nos atienda. Y lo están volviendo un tema político. Les repito, la responsabilidad, la única responsabilidad, según el decreto 4747, artículo 18, es del ente territorial. También tengo entendido, doctora Juliana, que usted ha adelantado gestiones para ver si consigue otra ambulancia. Qué bueno, doctora, la felicito. Excelente gestión. Lástima que el municipio no tome en serio eso y le venda temas políticos a la situación y diga que es que entonces la salud es de un partido o de un senador o de un representante que está acostumbrado a decir que se gestionan los recursos de las cosas para cuando ya el Consejo u otras entidades lo han gestionado. Porque así es esta administración. Y así fue un representante de la Cámara que salió a decir que se había destinado 150 millones de pesos para un puente de la UPTC que nosotros habíamos dado la autorización. Y ahora sale la administración de un medio de comunicación también a decir que se destinaron 70 policías cuando es el cumplimiento de un fallo de una acción popular. Entonces, yo no lo quiera, bueno, a pesar de que lo importante es que haya la ambulancia de la doctora Juliana, que nos traigan la ambulancia y diga la administración que fue también gestión de ellos. Y que venga aquí el senador y el representante a cortar la cinta con la ambulancia para que le tomen la foto. Entonces, no le metamos política a esto. Bueno, organizador, ¿han visto cuáles son las soluciones? Los recursos. Ya les hablamos las ideas aquí en el Consejo de que esto no lo pueden presentar tarde y que además no lo pueden presentar después de un proyecto que estaba sobre la misma situación. Ay, busquemos soluciones, listo, démosle los recursos. Pero por favor, señor secretario, no versemos el tema y el convenio en una sola entidad. Ya vino aquí Defensa Civil, a pesar de que Defensa Civil tiene en comodato una ambulancia del municipio. Y eso también hay que señalarlo. La Defensa Civil tiene en comodato una ambulancia del municipio y del cual yo quisiera saber de verdad quién es el interventor o quién es el supervisor o cómo es que se está trabajando con esa ambulancia. Pero bueno, para ser más amplios, pues pensemos entonces en Defensa Civil, en Cruz Roja, en Grupo Scout, ¡ah! Y qué maravilloso sería nuevamente en Bomberos, que ya venían prestando el servicio y que tienen como su merced, bien lo señaló otro organizador, la infraestructura para prestar. Entonces, pensar en eso, señor secretario, a ver si por lo menos empezamos a darle orden a eso, con el fin de que las personas de Tunja no se nos sigan muriendo por falta de atención prehospitalaria en un evento. No estoy diciendo que este que haya pasado sea la consecuencia de esto, pero que no exista una posible responsabilidad o negligencia administrativa por no haberse prestado ese servicio. Presidente, mil gracias. Primero, la Constitución de 1991 fue tan sabia que priorizó el derecho a la vida como un derecho fundamental.
Y más adelante, en sendra sentencia, la Corte Constitucional esgrimió que el derecho a la salud es también un derecho fundamental, ni siquiera en conexidad. Por eso, compañeros, aquí el tema es el derecho a la vida. Y aquí no podemos seguirnos tirando la pelota mientras estamos violando un derecho fundamental. Aquí sí vamos a hablar de responsabilidades, yo no quiero hablar de responsabilidades, pero es que veo como algunos señalan unos entes y otros no. Y hasta nosotros como Consejo tenemos una corresponsabilidad. Entonces, yo quisiera iniciar señalando a los dos delegados del municipio y del departamento, que ojalá no hagan lo que hacen otros, que hablan y se van. ¿Qué están haciendo ellos para verificar que este sistema integral esté funcionando? Aquí, cuando los ciudadanos se afilian a un servicio, se supone que los entes de atención tienen que brindarle la atención de ambulancia. Se supone que una clínica bien dotada, sin ser médico, debe tener y prever la prestación de ambulancia para atender a los ciudadanos. Y aquí no lo hacen. Aquí las instituciones particulares y aún oficiales no lo hacen. ¿Qué pasa cuando se adquiere un seguro obligatorio, un SOAT, donde dice que hay prestación de ambulancias y nunca lo hacen? O un seguro contra todo riesgo, donde también lo señala y no lo realiza. Señores secretarios de salud, hay que llamar al orden a estas instituciones. Si ofrecieron un servicio, tienen que cumplirlo. Efectivamente, coincido con mis compañeros. Aquí los entes de socorro no pueden seguir pidiendo limosna. La Defensa Civil, la Cruz Roja, los Scouts, que les sirven a la ciudad, no pueden seguir mendigando un derecho que tienen de por sí para prestar sus servicios. Es increíble que ninguna administración, ninguna, haya buscado cómo estas instituciones que prestan una noble actividad altruista tengan unos recursos para poder funcionar. Qué bueno que pensemos hoy en este debate cómo les damos recursos y presupuesto a las entidades de socorro. Si tienen personal capacitado, si tienen infraestructura, si tienen elementos, ¿por qué no les asignamos unos recursos para que funcionen? Y unos recursos para que coayuden esta situación. Lo que sucede, compañeros, y se me hace extraño porque la Contraloría hasta febrero de este año emite este concepto, cuando aquí sabemos que jamás en el convenio bomberos tenía la obligación de prestar este servicio. ¡Nunca! Ellos lo hacían como una manera de justificar el gasto del dinero, pero jamás ha existido, y eso tiene que quedar claro. Lástima que el doctor Vicente Aníbal Romera se fue. Doctor Luis Mauricio, ¿y la responsabilidad de la S qué? La S va a pasar hoy de agache con un saludo a la bandera. El decreto 1876, artículo 85, señala: la S debe tener el plan integral de emergencias prehospitalarias. Lo señalan los estatutos. La S hace parte del organigrama del municipio de Tunja. Y la señora gerente en su intervención dijo: venimos prestando el servicio de atención prehospitalaria, se han presentado las dificultades y ya las hemos solucionado. Entonces, doctor Borda, si hubo un muerto, aquí hoy manifiestamente y claramente la S dice que está prestando el servicio.